¡Allí, allí! ¡Allá hay uno! Ese entorno en la sierra, agreste de arbustos, ese ha sido el lugar donde ha vivido el novillo. Ahora los vaqueros van a intentar sacarlo de ese lugar donde él encuentra cobijo y donde él está a gusto. ¡Cuidado! Fijaos que está buscándolo y no lo encuentra. La mancha negra oscura. Ese es el novillo. Está agazapado, escondido, oculto. No lo ve y está muy cerca de él. Fijaos que incluso corre peligro el jinete. ¡Está chantado! ¡Lado y abajo! ¡Cuidado! ¡Está y abajo, corte! ¡Ahí, ahí, ahí está! El novillo maneja muy bien el entorno, conoce muy bien el lugar. El caballo está preocupado, el caballo sabe, detecta, tiene la percepción de que hay un animal bravo cerca y conoce del peligro. El novillo, fijaos, controla perfectamente el espacio y va poco a poco zafándose de la llegada del jinete. Se mueve en su entorno, sabe todos los caminos, los vericuetos, sabe dónde esconderse, sabe perfectamente las zonas de querencia. Es muy difícil sacarlo de ese lugar que es prácticamente su casa. Así que hay que recurrir a los perros para intentar sacar de esa maleza, de esa zona agreste, al novillo prácticamente en estado salvaje. Los perros están intentando impacientar al novillo para que invista, para que salga de ahí, de la zona del agua, de ese río que tiene cierto caudal, que es peligroso. Hay que saber nadar. El novillo sabe, ha cruzado el río y ahora los perros intentan sacarlo de ahí. Fijaos cómo el vaquero no se atreve a acercarse porque ya el novillo está enfadado, hace gestos de embestir en cualquier momento y puede sorprender al caballo, lo cual es un grave peligro. Los perros se confabulan, actúan como una manada de lobos. Fijaos cómo van rodeando al novillo para impacientarlo, para que vista y salga de su cobijo. Pero el novillo busca de nuevo refugio, nada hacia la otra parte de la orilla y vuelve a su zona de querencia. La situación se complica. El caballo no va a poder cruzar el río. Lo va a intentar, pero no se atreve. Ahí el novillo ha encontrado una zona de seguridad. Ahí, por ahí, por ahí. Por ahí pasa, pasa la izquierda, buscando la onda, ahí. Ahí, 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 ahí. El caballo no se atreve a cruzar el río, el novillo le espera al otro lado de la orilla. Los vaqueros intentan sacarlo de ahí, tiene que acudir al saneamiento, hay que desparasitarlo, es para cuidarle, pero no consiguen sacar al novillo donde él se ha hecho fuerte. Así que el novillo decide volver a cruzar el río y volver a irse a su zona natural de querencia, a la zona agreste y montañosa de donde no podrán sacarlo.